Buenos días, iglesia. Soy Morgan. Estamos aquí. Qué bueno que estamos contentos de estar aquí todos juntos. Y hay un par de cosas que quiero avisarles. Pascua ya casi está más o menos de un mes y queremos celebrarlo con todos ustedes. Y queremos que todos nuestros amigos y vecinos vengan a servir aquí este día. Porque vamos a tener el servicio, vamos a tener la iglesia, pero al mismo tiempo todos vamos a ayudarnos unos a otros, sirviéndonos de unos a otros. También viene el retiro de mujeres en abril 28. Todas estas mujeres que son parte de la iglesia o traigan invitadas pueden participar en este retiro. Seguiremos con la serie. Cristo es la respuesta para todos, pero vamos a Pastor Brian va a hablar acerca de lo que es un corazón unido, unificado y tener una unidad con Cristo. Mientras, vamos a alabar todos juntos. Pongámonos de pie. Estás en casa. Puedes ahí estar en tu lugar, puedes levantar las manos, concentrarte. Listo para usar tus propias palabras también en ciertas partes de la melodía. O la puedes seguir en pantalla o repetir lo que estamos hablando. Yo cuento con una cosa. Es el mismo Dios que nunca falla. No me va a fallar ahora. Tú no me vas a fallar ahora. En la espera, el mismo Dios nunca es tarde. Está trabajando para que todo funcione bien. Sí, voy a levantar en alto. Yo te levantaré en alto. Te voy a bendecir tu nombre. Cantaremos con gozo, aunque nuestro corazón esté pesado. Todos mis días, sí, yo lo haré. Yo cuento con una cosa, que el mismo Dios es el mismo y nunca falla. No me fallará ahora. Tú no me fallas ahora. En la espera, el mismo Dios, quien es aquel que nunca llega tarde. Él está trabajando para que todas las cosas funcionen bien. Voy a levantar tu nombre en alto, aún en lo más bajo del valle. Sí, voy a bendecir tu nombre. Sí, yo cantaré con gozo cuando mi corazón aún esté pesado. Todos los días, todos mis días, yo sí lo haré. Escojo alabanza para glorificarte, glorificarte. El nombre que es sobre todo nombre. No hay nada que se interponga. Cojo alabanza para glorificar ese nombre que es sobre todo nombre. No hay nada que se le interponga. Sí, cantaré con gozo. Aunque mi corazón esté pesado, todos mis días, sí, lo haré. Señor, sí, Señor, te bendecimos.
Te alabamos. Es bueno estar aquí. Alabando al Señor, glorificando su nombre. Damos gracias, Señor. Dele gracias ahí en su propio lugar donde esté. El Hijo perfecto de Dios en toda su inocencia caminaba en la tierra junto contigo y conmigo. Él sabe lo que es estar viviendo. Él reconoce lo que es tener tristezas. Un hombre de tristezas, un hijo de sufrimiento, sangre y lágrimas. ¿Cómo puede ser? Ahí está un Dios que llora una alabanza para el único que me alcanzaría a mí. Aleluya al Hijo de Sufrimientos. Imagínate, tú estás distante y estás removido, pero Él viene y te persigue. Es misericordioso para el pecador. Tú eres nuestra gracia. Y para el quebrantado, ahí en el final, la prueba está en tus heridas. Sí, en el final la prueba está en tus heridas. Sangre y lágrimas, ¿cómo puede ser que haya un Dios que solloce, que haya un Dios que tiene misericordia? ¿Quién me alcanzaría? Aleluya, digo yo, al Hijo del Sufrimiento. Cruz es mi libertad, tus heridas son mi sanidad. Yo alabo al Rey Jesús. Tu sangre aún habla, tu amor aún está alcanzando. Tu alabanza al Rey Jesús. Cruz es mi libertad, tus heridas son mi sanidad. Yo alabo al Rey Jesús, gloria al Dios en los cielos. Su sangre aún sigue hablando, su amor aún sigue alcanzando. Gloria a Dios para siempre. Para siempre.
siempre. Todo el propósito de estar aquí es alabarte, Señor, darte a ti la gloria. Te damos gracias, Señor, por este día. Ven, prueba y ve que Él es bueno. Time up front, if our prayer team could come forward. We want to invite you to receive prayer today, whatever it is you're walking. Les invito que si necesitan oración, pasen acá al frente, aquí con el equipo de oración. Cualquier cosa que traigas, que tengas pesado, tráeselo, dáselo allí al Señor. Tú no lo tienes que cargar. Estamos en su presencia, Señor. Y eso es lo que creemos. Tú estás aquí. Tú nos escuchas. Todas mis palabras caen en corto. No hay nada nuevo. ¿Cómo puedo yo expresar toda mi gratitud? Yo puedo cantar estas melodías y con tan a menudo que yo lo haga, pero cada canto debe terminar. Pero tú nunca terminas, Señor. So, levanto mis manos y alabo una y otra vez, porque todo lo que yo tengo es un aleluya. Yo sé que no es mucho, pero tengo nada más que sea para un rey, exceptuando un corazón que canta aleluya. Tengo una respuesta. Tengo solamente un movimiento, con mis brazos estirados en alto, yo te alabo. Lanzo mis manos a lo alto y te alabo y una y otra vez, porque lo único que yo tengo es un aleluya. Que no es mucho, pero hay nada más que pueda dar para un rey, exceptuando por un corazón que canta aleluya. Ven, oh mi alma. No tengas timidez en mí. Come on, he's worthy of our worship this morning. He's worthy of our worship. Él es digno
Vengo, mi alma, levanta una canción, porque yo sé que tienes como un león ahí adentro en tus pulmones. Levántate y alaba al Señor. Vengo, mi alma, no tengas timidez. Tú tienes un león ahí en tus pulmones. Levántate y alaba al Señor. Levanta un canto. Vengo, alma. No tengas timidez en mí, porque tienes ahí un león dentro de tus pulmones. Manos en alto y alabo una y otra vez, porque todo eso, lo único que tengo es un aleluya. Yo sé que no es mucho, pero no tengo nada más para un rey excepto un corazón que canta. Sé que no es mucho, pero tengo nada más que se adapte a un rey. Exceptuando un corazón cantando aleluya. Yes, Lord, we praise you. Te alabamos. Right now, let's just give him. Levantemos nuestros corazones ahorita mismo. You are worthy of all of Tú eres digno de toda alabanza, all of our worship, all toda our nuestra alabanza, toda nuestra gratitud. We just lay it at your feet. Every good, cualquier every cosa, good that we cast todo lo que tengamos, bueno, ahí lo ponemos a tus pies, Señor. Tú eres suficientemente fuerte para cargar todas nuestras deudas, nuestros pesos. Thank you for your heart, for your children. Gracias por tu corazón a tus hijos. Nos deleitamos en alabarte esta mañana. Y lo hacemos una y otra vez. Amen. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Toma asiento, por favor. Soy el pastor Mark Erbo, pastor de formación espiritual. Hay tres cosas esta mañana que queremos mencionar y vamos a orar por estas cosas en un momento. La primera es que la Pascua está acercándose rápidamente. En este tiempo hay mucha más gente que viene que en otros momentos durante el año. Y queremos prepararnos para eso y que el mensaje del Evangelio pueda alcanzar a todos para poder arreglar y ayudar en todo esto. Queremos vengan con la idea, con el deseo de ayudarnos. Y que todos los que vengan, en la manera en que van saliendo, van a encontrar una tarjetita de estas. Y ahí van a ver ciertas oportunidades que tú puedes escoger. Dejarnos saber. Vamos a también a orar por el equipo de Actos de Misericordia. Somos parte del movimiento Antioquía.
de donde los hechos de misericordia, actos de misericordia, son el ministerio que va a ayudar en lugares que tienen crisis, terremotos, huracanes, guerras, y están ahí siempre atentos a ir a servir a otros. Y vamos a ir, va a haber un equipo que sale ya esta semana. Van a haber entrenamientos para aquellos que quieren ser parte de este ministerio. Abril 2 es la fecha que se va a llevar a cabo ese entrenamiento, que si quieren ser parte del ministerio. Hay un equipo también ahorita en Reynosa construyendo casas. Nos dejaron saber esta mañana desde allá de que están teniendo oportunidades enormes ahí de ministrar a otros y traer el mensaje de las buenas nuevas. Estamos orando que para que se abran corazones, mentes al Evangelio. Vamos a orar por mientras por estas cosas. Hay tanta necesidad, no solamente en nuestra ciudad, sino que afuera, a donde estos equipos de misiones están llevando la palabra. Quita, Señor, ese velo de oscuridad y de ceguera en estos lugares. Allá donde vaya el equipo de actos de misericordia, al Oriente Medio, y hay situaciones de terremotos. Sabemos también aquí a los equipos que están en Reynosa ahorita, también queremos que estos sean ministrados y oramos por esto, Señor. Que vengamos, que nos incluya, Señor, lo que tú estás haciendo en todos estos lugares. Sabemos que cuando tú te muestras, tú das poder, tú traes tu poder y las cosas suceden, tú haces que cosas cambien, todas las cosas buenas que tú nos das, Señor, en el poder del Espíritu Santo, sí, Señor. Tú eres el único que eres capaz de alcanzar lugares oscuros y traer luz. Tenemos la oportunidad, continúa orando por el Reynosa. Ahí los que están construyendo casitas ahí para aquellos que no tienen nada, que pues van a tener un lugar por lo menos para cobijarse. Y oramos por la gente que recibe esto. Que lo vean como un regalo, lo sientan y lo vean día y noche como un regalo que Dios, tú, les has dado. Es una oportunidad de alcanzar gente, definitivamente. Inclúyenos, Señor, en esto que estás haciendo. Que otra gente que ve estas cosas que están haciéndose allá, pregunten a qué es lo que viene esto. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Pastor Brian, ven para acá, por favor. Thanks, Jeff. Good morning. Buenos días. My dad heart is happy this morning. I've got my three grown daughters here. El corazón como padre está contento, están mis hijas aquí. That's funny to say. Alguien dijo algún comentario chistoso ahí. Qué gozo jugar, tener juegos con ellas, la familia. Vamos a hablar de unidad esta mañana. En su familia, la familia de Cristo. Hemos estado hablando de valores. La familia aquí en la iglesia. Cómo escuchamos a Dios. Y todas estas cosas las estamos viendo, las estamos estudiando, las estamos entendiendo. Y viendo que todo esto tiene que ver una unidad, que es bastante ahí, en lo profundo del corazón de Dios. Ese es el deseo. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo Juan 17, donde Jesús está haciendo una oración. Está hablando acerca, va a ser arrestado pronto, va a ser crucificado. Entonces en ese momento le tiene la urgencia.
only has he been talking to his disciples about, está hablando con los discípulos. In this chapter, en este capítulo is the prayer, es la oración de Jesús. Es importante que pongamos atención en la oración. Jesús era un hombre de oración. No solamente cómo, sino acerca de qué él oraba. Él sabe que las cosas que él decía son importantes. Vamos a verlo en general y después vamos a ver ahí concentrarnos. And just to get the snapshot overview of the text. So, en el capítulo 17, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Hay una relación ahí, un lenguaje. Jesús está hablando con su Padre y sabe que esa es la identidad que nosotros tenemos, que es el propósito de Él, de Jesús, del glorificar al Padre y que haya unidad entre ellos, Padre e Hijo. Al final del capítulo, al final del... está Jesús terminando la oración. Y en el versículo 25 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, en el 26, y les lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Estamos orando específicamente. Y que los discípulos tengamos la misma unidad al nivel que Jesús y el Padre tienen. Y a través del Espíritu Santo, nosotros estamos incluidos en esa oración. El mismo amor que el Padre tiene por su Hijo, eso es lo que nos lleva a nosotros también a ser parte de esta unidad, de esta relación. Ora por los discípulos y después incluye nosotros. Todo ese capítulo habla también acerca de que Él ora por nosotros también. Y todo tiene que ver con la unidad. Él sabe que ya se va a ir y que esa unidad debe permanecer entre los discípulos. También en el verso 17, ora por la santificación, que todos estos sean separados. Y también el versículo 18 ora por que es ser enviados. Dios nos trae en una unidad juntos. Y eso nos santifica, ser más como Jesús, es la santificación. Ser más como Jesús cada vez, es paso a paso. Ese amor que nosotros recibimos del Jesús, a través de Padre, a través de Jesús, nosotros lo vamos a compartir también. Entonces, tener una sola unidad, ser únicos, el Padre, el Hijo y nosotros. Versículo 21, 22, 23, vamos a hablar de eso. Está diciendo, mi oración no es solamente para ellos solo. También estoy orando por aquellos que van a creer en el mensaje y para que ellos también lleguen a ser uno. Aquellos que son allá o alrededor, el mensaje a través no solamente de los discípulos es otra vez para los que aún no habían creído y ahora creen nosotros. ¿Cuál es el corazón de Jesús al orar así? Para que ellos seamos uno con Él. Padre, de la misma manera en que tú y yo somos uno, de la misma manera, y todos estemos juntos.
Y él lo pone así. Podrías estar pensando que te están saltando los tornillos ahí de lo que esto se habla, pero es como un chiste que le está haciendo. Pero habla ahí también, dice, para que todos ellos que estén en nosotros, para que esta unidad la vea el mundo también pueda creer. Voy a repetir esto, dice Jesús. Tú, yo en ti y tú en mí, creamos que también con ustedes, los demás, estemos en unidad. Y para que ellos crean, que el mundo crea que tú me has enviado y que me has amado. De la misma manera en que tú y yo te amas, yo te amo. Capítulo 17:20. También hay una, podemos hablar de que hay una unidad, la versión de Dios y la versión del mundo. El mundo tiene una definición diferente de lo que es la unidad. Todo es lo que es géneros, política, economía, el mundo lo ve diferente. La unidad que el mundo habla es muy diferente. Tú crees que tú tienes la razón, yo creo que yo tengo la razón. No estamos unidos, estamos siempre en conflicto. Aún en la religión, muchas cosas que no se llevan en unidad. Entonces, todas las cosas que son importantes que nosotros creemos, no nos ponemos de acuerdo unos con otros. Hay una cosa, está la verdad de lo que es la unidad y es la palabra de Dios. En el Evangelio de Jesús es esencial esto. El mensaje del amor. Toda religión tiene sus pólizas, sus esto es lo que se debe hacer, cómo funciona. Pero hay algo que estás perdiendo ahí, que no está. Y la versión de Dios realmente es acerca de unidad, es diferente a lo que el mundo o religiones aún así piensan. Esa versión de Dios de unidad tiene que ver con el amor. Esa versión de Dios es relacional y tiene el propósito de unidad. Es relacional, de relación, es amor. Porque sabemos que Dios es amor. Pero son, aunque sean tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos son uno. No hay confusión aquí. Piensa. Cuando tú piensas en Dios, en esa relación, Él nos ha hecho para tener, que tengamos relaciones. Así nos creó. Tuviéramos una relación con Él. Para eso fuimos creados. The Father has been loving God the Son through God the Spirit since before time began. Desde antes de los tiempos comenzaran, ya existían así. That's amazing. Es algo maravilloso realmente cómo funciona esa relación. Hemos sido creados a su imagen y esa relación existe. Pero ¿para qué fuimos así creados? Para que nos amemos unos a otros también. It's purposeful. It's so Jesus said that so that the world might know and that que el mundo vea y que el mundo crea y que se sea que nosotros lo expresemos como cristianos que tenemos ese amor de Cristo en nosotros. Esa unidad es poderoso cuando tienes una experiencia de esta forma. See what great love the Father has lavished upon us that we should be called the children. El gran amor que Dios el Padre ha derramado sobre nosotros para poder ser llamados hijos de Dios. Nosotros. No es una cosa solitaria, estamos juntos en esto. Es el corazón del Evangelio. Es como en las misiones, los viajes misioneros.
Porque cada persona que en ese equipo tiene el mismo propósito. Hay relación entre ellos. No es exactamente así, pero todos juntos tienen el mismo propósito de llevar el evangelio y bendecir a otros y darles amor. Cuando la persona pone su fe en Cristo, hay una posición en Cristo y que el Espíritu Santo viene en nosotros, en unidad. Somos uno realmente. De acuerdo a las Escrituras, en los matrimonios funciona igual, hombre y mujer. Y en matrimonio hay un pacto, hay una cobertura que vienen a ser uno. Esposo e esposa, hombre y mujer. Y tenemos que tener un esfuerzo de que esa unidad se mantenga firme. Y con el Espíritu Santo, no solamente estamos unidos de esa manera vertical que hizo con el Padre, pero también estamos unidos de una manera horizontal con otros. Y aquí estamos juntos y podemos decir, ya, el vecino le puede decir, tú eres mi hermano, tu hermana, mi hermana. Como cristianos tenemos que ver cómo manejamos esa realidad, cómo funciona realmente eso. Porque realmente yo puedo decir, bueno, no le conozco muy bien a esta persona, pero la unidad de espíritu no es lo mismo, es diferente. Pero estamos juntos, porque estamos en esa unidad en el espíritu. Y estamos en el mismo propósito, el mismo objetivo. Y ahí puede ser un reto, un desafío entre unos y otros, entre nosotros mismos. Eso es lo que significa permanecer con el Espíritu, todos juntos. Y muchas veces hacemos eso, de estar nada más magnificando las cosas que no nos agradan, las cosas que son defectos. Si Jesús está orando esta oración, ¿por qué es tan importante? Jesús tomó ese tiempo. ¿Cuál es la importancia? Es importante para Él en su propia naturaleza, en su carácter. Voy a poner el dibujo ahí otra vez. Fíjate bien. Tienes tres personas ahí bien diferentes. Están separados. Tienen diferentes papeles. Cada uno tiene sus, como decía así, diferentes asignaciones, cada uno. Todo esto, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están ahí para la eternidad, pero están todos juntos en una sola, que es lo que es Dios. Dios es tres personas en uno. Cuando piensas acerca de Dios, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Viene como, piensas tú, viene como el creador, el juez? Pero cuando piensas que es, si es nada, piensas nada más en el Padre. Había un pastor que dijo en un momento, porque la unidad es importante. Este señor Parker escribió una vez, si tú quieres juzgar a alguien por cómo entiende la cristiandad, tienes que encontrar cómo él piensa acerca de las cosas de Dios. Si piensa que las cosas de Dios, si piensas acerca de las cosas de Dios como un niño, un hijo de Dios, y lo entiendes de esa manera, porque no es realmente que lo pienses que eso es lo que va a controlar y va a manejar tu alabanza realmente. Si lo ves al Padre como un hijo y las oraciones realmente son parte de tu vida. Pero si eso no lo entiendes,
usted la cristiana no, no va a funcionar correctamente. Básicamente lo que es que entendemos la cristiandad si lo vemos al Padre, a Dios, como un niño. Y toda mi alabanza y toda mi y pensamientos están ahí en relación con Dios. Un padre tiene hijos, por eso es padre. Pero él tiene el hijo, Dios es, Jesús es el hijo de Dios. Ahora que cuando yo tengo mi salvación, yo vengo, estoy en Cristo. Y también puedo decir lo mismo, entonces Dios es mi padre. Y eso es increíble realmente. Ahora que estoy en Cristo, ahora también soy hijo del Padre. This is so crazy powerful. When you look at that, when I look at that, I go, how does that happen? Like, y cuando veo este diagrama, digo, ¿cómo funciona realmente? I go, God, I can't do all that. He goes, great, got you covered. Here's the Holy Spirit who comes in power. Y entonces viene el Espíritu Santo y me da el poder para poder entenderlo. Y lo hace para todos nosotros. Ya no es el espíritu del temor, es el espíritu de unidad, el espíritu de amor, para entrar en la familia de Dios. Y esto es lo que hemos estado practicando y lo que hemos estado aprendiendo. Y es una familia que va a estar para siempre, en una sola unidad. Casi como muchos, mi testimonio, no caminaba yo correctamente. Cuando tenía 15 años, me mostró la persona de Jesús. Y el Espíritu Santo abrió mis ojos de entender muchas cosas. Yo no puedo salvarme a mí mismo, yo necesito un salvador. Y esa persona era Jesús. Entender la palabra de Dios. Pon la diagrama ahí. La realidad es que el Espíritu Santo nos enseña que es tener el amor en Jesús y entender el amor de Jesús del Padre. Y sabemos que es una sola, es una unidad. El Espíritu Santo no es el Hijo, el Espíritu Santo no es el Padre. El Espíritu Santo es Dios. Y es lo mismo del otro lado. Padre no es el Hijo. Pero si es God, es Dios. Padre es el Dios. Y el Hijo es Dios. Y otra vez, regresamos al capítulo 17. Por eso dice ahí, el amor que tenemos con Jesús nos muestra que realmente quién es Dios. Cambia todo cuando nosotros lo entendemos. No es acerca de estar pensando cosas, haciendo cosas todo el tiempo. Vemos la Trinidad ahí. David Gozick, a pastor and author of Enduring Word Bible Commentary, talks about the importance of love. He says, if you take love out of joy, sí, decía otra persona, si tú sacas el amor, lo sacas de del amor, sacas de lo tienes que tomar. Si sacas todo eso sin amor, no hay nada realmente. Todo espacio que nosotros tenemos en nuestra vida, estamos creados para tener amor. ¿Cómo es que realmente un niño aprende cómo amar? Él ve a su papá, a su mamá cuando está niño, cuando estamos niños. Y vemos realmente cómo es que funciona. Empezamos a ver a nuestros papás y que tenemos oportunidad de estar unos con otros. Así es como se aprende.
Otra vez, este pastor Gusek hablaba de que si sacas el amor del gozo, lo único que vas a tener es hedonismo, que es realmente sensualidad intencional, personal. Si sacas la santidad, si tienes santidad y no tienes amor, es una persona que te crees que estás en todo lo correcto. Si a la verdad le quitas el amor, no tienes más que es una amargura ortodoxa. Y si tienes una misión y ahí no hay amor, es nada más una conquista. La unidad sin amor es más que tiranía. Y otra vez, los niños, nosotros, lo que es la familia, así es como los niños aprenden que están amando a sus papás. Y realmente no lo vemos a Dios de la misma forma, al Dios Padre. La iglesia no es nada más reunirse en un lugar a un tiempo específico. La iglesia es la familia de Dios. Estamos experimentando amor todos juntos. Estamos unidos con el Espíritu de Dios. Estamos centrados en el amor, dando el amor de Dios por la palabra de Dios. Lo hacemos de esa manera. Nos enseña, nos instruye la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que vivamos para la gloria de Dios. Hay un significado aquí. Es un significado eterno realmente, porque son los propósitos y para la gloria de Dios. Cuando estamos en un lugar como este, realmente estamos aquí todos reunidos, somos una familia, pero realmente no vamos a poder conocernos bien aquí en esta serie, en este grupo, en esta organizados como estamos. Tenemos que ir a lo que son los grupos de vida. Ahí nos podemos conocer más unos con otros. Y conocernos unos a otros, amarnos más profundamente unos con otros, llevarnos en esa unidad. Ahí en la 1 Corintios 12 está hablando de la familia de Dios. Amarlo lo suficiente para tener que confrontarlo en alguna cosa que esté sucediendo que no esté correcta. Tal vez hasta hay una cosa que tú ni cuenta te das y que está afectando la relación con los demás. Y entonces yo puedo decir, yo te amo lo suficiente para poder venir y decir algo que puede servirte a ti para corregir algo. El amor es suficiente de venir unos a otros y corregirnos en amor. Tener compasión unos con otros cuando nos sentamos juntos en un lugar. Hemos estado hablando de unidad, pero de lo cambiamos de hablar de Dios y del amor de Jesús. ¿Y qué es lo que el enemigo va a hacer? ¿Qué es lo que va a querer cambiar? La batalla espiritual en la que estamos nosotros. Pastor Matt la semana pasada nos habló de una gráfica en donde tenemos el mundo, el enemigo, que es Satanás, y tenemos la carne, nuestra propia carne. Y tenemos todo eso, lo que el mundo nos hace, nos hiere. Y el enemigo nos hace pensar cosas que no son moralmente buenas. Y todo eso llega a que nuestra carne peque. Y entonces tenemos que confesar y arrepentirnos. Y aquí lo que todo esto trae es separación, no trae unidad. Juan 10:10 dice ahí que el ladrón viene a qué? A robar y a matar y a destruir. ¿Qué es lo que está tratando de robar? Nuestras relaciones, el gozo. En la familia de Dios es todo diferente porque Jesús dijo, yo he venido para que tengáis vida y para que tengáis vida en abundancia.
Hay mucha chisme, muchas cosas que a veces nos separan. El enemigo, ¿qué más quiere destruir? Todo. Tiene una iglesia dividida. Nuestra unión es con Jesús y con la familia de Jesús. Eso es lo que nos quiere robar el enemigo. ¿Qué es lo que quiere matar? Nuestras relaciones, el propósito de vivir como uno solo con Dios. ¿Qué es lo que quiere destruir? Nuestra unidad otra vez. Hemos estado hablando unas semanas atrás acerca de los remos, que nosotros manejamos cosas, por decir así, lo hacemos por nuestro propio esfuerzo. Entonces, comentaba el pastor Kerr, los remos de ofensa, los remos de hacer las cosas solo yo, sin Dios, y dejarlos caer. Y nos continuamos agarrando esos remos de ofensa, de peleamos unos contra otros, de mantenernos en batallas que se van a perder. Tenemos ese espacio ahí vacío. Y hay veces cuando tenemos este tipo de situaciones, no podemos ver a la otra persona. Todos esos tres enemigos que nos ciegan. Nos evitan tener el amor unos con otros, no solamente con otros, sino que con Dios también. Y es volver a unirnos como familia, caminar con Jesús como si fuera un matrimonio en la iglesia. Entonces hay veces cómo funcionamos. Mantenemos distancias de la gente. Mantenemos alejados. Pidamos al Señor que nos dé un tiempo de reflexionar. ¿Quién soy yo en Jesús? Si somos uno realmente, ¿qué es lo que estoy yo sosteniendo para que no haya unidad? ¿Cómo es que estoy yo dividiendo esta unidad? ¿En el matrimonio? ¿Relaciones en la iglesia? Y puede venir de dos maneras, como ya dijimos, deteniendo la unidad, no dándola a otros, o dividiendo la unidad. Cosas que detienes, pero otras que haces y que causan división. Y lo que necesitamos hacer realmente es aprender a arrepentirnos. No solamente es cambiar de hacer las cosas, sino cambiar nuestra manera de ser. Cerremos los ojos. Piensa tal vez en algunas pequeñas cosas. ¿Cuál sería? Preguntarle al Señor, ¿cuál sería lo que yo? ¿Qué es lo que viene? ¿Estoy yo causando división? ¿Estoy yo causando que no haya unidad? ¿Estoy yo sosteniendo cosas para que no haya unidad? ¿O estoy yo defendiéndome en una situación yo personal? Tal vez estoy siendo, no dejando ser vulnerable, no dejando ser, teniendo que ese amor funcione, que ese amor fluya, en cualquier relación que estamos teniendo. ¿Estoy tratando yo de evitar una confrontación con alguien? O inclusive hasta con Dios. Evitar corregir los errores.
puedo estar yo dividido en esto. My heart's gotten a little hard and I, corazón está quebrantado. Unknowingly a critical judging spirit. Tal vez estoy juzgando de más o criticando. I speak without thinking and tal vez hablar sin pensar. My selfish with my own needs or my own time. Mi propio egoísmo con mis propias necesidades. Do I have a need to always be right? Creyendo o queriendo siempre estar con lo correcto. I'm not really good at asking for forgiveness. Tal vez no soy muy bueno para pedir perdón. Is not to allow the enemy to have you dwell on something that tal vez hemos dejado que el enemigo nos involucre ahí, nos llene de cosas que no tienen nada que ver. Estamos siendo acusados, estamos siendo condenados a nosotros mismos. Cristo ya nos dio el perdón, Cristo ya nos dio salvación. No hay ninguna condenación para que nos caiga en Cristo. Debamos pedir más, Señor, de que nos dé, permita entender dónde estamos estorbando, que fluya el amor, que fluya la unidad. Tal vez estoy juzgando a otros. Comparando, Señor, comparándome las cosas que yo hago con las cosas que esas personas hacen. Y podemos tal vez orar. De hacer las cosas bien, de ponerlas en buen lugar con el Señor. Y toma ánimo, toma valor para aceptar nuestros propios errores. Tal vez como podemos experimentar un poco más el amor de unos con otros, inclusive en nuestra propia familia. Continue to spend that time making that right with God. Y aunque vayan a salir de aquí y tú tienes necesidad de seguir y querer poner en orden tu relación con Jesús, hazlo. No tengas prisa de salir. La gracia de Dios es para todos y Él nos lo da gratis. Tal vez tenemos falta de perdón, falta de simpatía, falta de compasión por otros. Muéstranos, Señor, dónde estamos fallando, dónde estamos no permitiendo que nuestras relaciones sean de amor y de unidad. Y vamos a hablar en el nombre de Jesús y la melodía habla de eso. Que el nombre de Jesús venga sobre todas estas cosas que no son buenas, que no son aceptadas, aceptables para Cristo. La palabra de Dios sí es como espada, dos filos, corta, limpia. Todo lo que tú haces, Señor, es digno, digno de alabanza. Y lo queremos todo de ti, Señor. No queremos nada que nuestra carne nos lleve a cometer pecado. No queremos nada de escuchar la voz del enemigo. No queremos nada de que el mundo nos influya en sus cosas políticas o de géneros o de lo que hablan constantemente, que no nos influya eso, que pidamos al Señor por misericordia.
y extender a otros el amor. El amor de Cristo, el amor del Padre, que fluya a nosotros de esa forma. Solo quiero hablar el nombre de Jesús sobre cada corazón y cada mente. Porque yo sé que no hay paz si tú no estás aquí, Señor. Yo hablo a Jesús. Solo quiero hablar el nombre de Jesús sobre cada adicción oscura, que se empiece a romper, declarando que hay esperanza y que hay libertad. Yo hablo Jesús. Yo digo Jesús. Su nombre es poder. Su nombre es sanidad. Su nombre es vida. Se rompe cada fortaleza. Su nombre es vida, brilla a través de las oscuridades, de las sombras y quema como un fuego. Solo quiero decir el nombre de Jesús sobre todo temor y toda ansiedad. Para cada alma cautiva por la depresión, yo hablo y digo Jesús. Tu nombre es poder. Tu nombre es sanidad. Tu nombre es vida y rompe toda fortaleza. Tu nombre es vida. Brilla a través de la oscuridad. Quema como un fuego. De las tinieblas. Tu nombre es poder. Tu nombre es sanidad.
Quiero hablar el nombre de Jesús. Declarando que hay una esperanza, que hay una libertad cuando hablo yo, Jesús. Declaramos el nombre de Jesús. No hay nada imposible para Él. Es el nombre santo, el nombre que tiene poder, es sobre todo nombre. En toda situación difícil, traemos el nombre de Jesús. Sí, Señor, te alabamos. En nombre de Jesús. Grito Jesús de las montañas, Jesús desde las calles, Jesús en las tinieblas, sobre cada enemigo. Jesús por mi familia. Y alabamos, al único, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Familias que están teniendo problemas. Quiero tal vez reemplazar el nombre ahí de familia. Cuando tú experimentas la presencia de Dios y nos da esa unidad, esa unión, cantémosla otra vez. Grito el nombre de Jesús de la montaña, Jesús entre las calles, Jesús en las tinieblas, sobre todo enemigo. Jesús por mi familia en la iglesia, yo hablo el nombre de Jesús. No estoy muy seguro si te doy un abrazo. Cuando no sé qué hacer, empiezo a abrazar gente. Yo sé en mi corazón todas las vidas que están representadas aquí. El enemigo ama que estemos allí así, peleándonos. Y salimos de aquí ahora con el amor de Jesús en nuestros corazones. Es importante, crítico, salir. Entender por qué Dios nos ha hecho, nos ha creado. Eso es realmente lo que somos, la familia de Dios. Y que el Espíritu olvide y perdone unos a otros. Y nosotros escogemos hacerlo de esa forma.
Kirk knows, I'm preaching on unity. I was a knucklehead. I had to ask for forgiveness from like two of my three, maybe all three of my daughters this week. Pues estoy acá ahora, aparte de predicando en unidad. Tal vez tengo problemas también. Pero estamos aquí, somos aquí juntos, todos estamos lo que somos. Otra vez el enemigo va a tratar de cambiarnos, de meternos mentiras. Como que el Espíritu y el amor a la humanidad hace que conozcamos más de Jesús y que va a pasar. Because the Word of God will reveal the heart of this Father to you personally through the Spirit and the Son, and you will know Him and experience Him as Father. You don't have to have had the perfect upbringing or model of that. No tienes que tener, no tienes que haber nacido una familia perfecta y ser, o ser modelo, pero Jesús cambia todo. Padre. Your father heart is so big. Tú eres, so full of tú eres joy, tan lleno de so amor. Full of glorious, wondrous potential that you del see potencial us glorioso, Señor, de las cosas que tú tienes para nosotros. I tell my daughters, oh, if you could only see yourself the way I see you. Como les digo a mis hijas, si se vieran ustedes como las veo yo. So God, I just pray that the Spirit, que el Espíritu, oro, que el Espíritu, the orphan spirit. Que venga, que encontrar un espíritu huérfano, que es que no tengamos esa unidad, no tengamos ese amor. Que estemos aquí conociendo más del Padre en la familia de Cristo, la familia aquí en la iglesia. Queremos conocerte más, saber más de ti. Que venga, Señor, a traer con fuego al amarnos a otros. Queremos amarte más, compartir más de ti en el nombre de Jesús. No se olviden al salir. Allá afuera van a ver otros, el Ramadán va a empezar ya. Hay un musulmán, creo, allá afuera. Puede orar por aquellos que... orar por estos lugares que están en tinieblas. En el nombre de Jesús, feliz semana.